Valle de la Pascua, la ciudad más desarrollada del estado Guárico. Valle de la Pascua, tierra grande y generosa, recibe esta humilde prosa de este hijo quien te añora. Posee una población aproximada de 200.000 habitantes. Tierra pujante, pintoresca, y está en pleno llano, y es un centro importante de actividades deportivas, agropecuarias, ganaderas, culturales, de tradiciones deportivas y comerciales. Orgulloso te han llamado la tierra más promisora. Guillermo Ramón Hernández Ramos nace en Valle de la Pascua, estado Guárico, el 25 de octubre de 1946. Comienza el aprendizaje del arpa, cuatro y maracas a los 15 años, destacándose en el arpa venezolana. A la par, aprende a fabricar el arpa criolla. A la edad de 16 años, realiza su primera grabación con Bexi Núñez. Llano de mi corazón, tierra bravía. Continúa grabando con Salvador González, Pedro Luis Gómez y otros. Yo incursioné primero en la fabricación de instrumentos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo poco a poco me fui enamorando del instrumento. Nosotros teníamos en el negocio donde yo me crié con mi papá Simón, nosotros teníamos una rocola y allí llegaban todas las grabaciones de esa época, pues de Ángel Custodio Loyola, de Mario Suárez, todo, de Maestro Juan Vicente, que era la gente que más se oía en esa época. Y un señor que todavía está vivo, que lo llaman Marusa, José María, apellido José María Mejías, me cambió un arpa por un cuatro que yo tenía. Pero no era porque yo estaba aprendiendo todavía a tocar arpa, sino que yo quería construir un arpa. ¿Por qué? Bueno, no sé por qué. Motivaciones de muchos. En 1964 conforma el primer grupo de arpa, cuatro maracas y bajo, de manera formal, que se conoció aquí en Valle de la Pascua, denominado Guillermo Hernández y su grupo, con cuyo nombre se conoce actualmente. En 1966 se traslada a Caracas y en el programa Brindis a Venezuela, allí, de la mano del maestro José Romero Bello, inicia sus actuaciones como acompañante de, entre otros, Magdalena Sánchez, Alfredo Sadel, José Romero Bello, Eneas Perdomo, Carrao de Palmarito, Francisco Montoya, Rafael Montaño, entre otros. Igualmente, actúa en el programa radial de Radio Rumbos, Festival Criollo. Entre los años 66 al 70, incursiona en la televisión con Simón Díaz, Isabelita Paricio, Magdalena Sánchez, Catire Carpio y otros en el programa televisivo Mi Llanero Favorito. Por esta fecha, inicia grabaciones profesionales con el maestro José Romero Bello, con quien graba un LP titulado Canta Claro. Asimismo, actúa en la televisión en los canales 2, 4, 8 y 5. En el año 78, graba con Reina Lucero. En la plena oscuridad, en la noche de mi día, canta un carrao. Tuve la oportunidad de incursionar en la televisión con estas mismas personas, acompañando a Alfredo Saavedra, acompañando a Magdalena Sánchez, a Isabelita Paricio y muchos artistas, pues, al Catire Carpio, esta gente. Posteriormente, en el año 78, ya un poco más, ya yo estaba estudiando en el pedagógico incluso, conocí a Reina Lucero. Nosotros tocábamos en centros nocturnos, conocí a Reina Lucero. Con Reina Lucero, bueno, hicimos una dupla, si se quiere, un binomio, yo diría que una especie de binomio de oro, porque el estilo que ella desarrollaba era el estilo de más o menos del que interpretaba, perdón, era el estilo de Adilia Castillo, muy en boga en ese tiempo. Y entonces, yo interpretaba ese estilo muy, muy bien, pues, bueno,
hicimos un binomio, luego grabamos en el 78, ya para 79, y de ahí, bueno, en adelante eso fue la historia que más o menos todos conocen de Reina Lucero conmigo. Después, posteriormente, llegué a grabar con Sadel, con Héctor Cabrera, con Adilia Castillo, con una cantidad de artistas que estaban en boga en esos tiempos. Paralelamente a su vida artística, del año 1976 al 1981, realiza estudios superiores en el Pedagógico de Caracas, donde culmina estudios graduándose de licenciado en idiomas modernos, mención inglés. Luego del año 1983 al 1988, realiza estudios de Derecho en la Universidad Santa María, graduándose de abogado en el año 1988. Del año 90 al 2000, ha realizado estudios de posgrado, especializándose en Derecho Administrativo, Derecho Procesal Civil, Derecho del Trabajo y otros cursos de mejoramiento profesional. El año 1996 fue nombrado notario público de Valle de la Pascua, cargo que ejerció hasta el año 2003. En el año 2007 fue nombrado registrador público del cuarto circuito del municipio Libertador del distrito Capital Caracas, cargo que ejerció hasta el año 2010. Uno triunfa cuando logra los objetivos que uno se, las metas que uno se propone en la vida. Todo hombre tiene que proponerse metas y lograrlas, culminarlas, cual sea. No necesariamente pasar por una universidad, sino, bueno, lo que le gusta el comercio, lo que le gusta X. En la música también se triunfa, también se es triunfador. Se es triunfador en la vida cuando uno tiene una familia. De hecho, yo diría que yo soy un triunfador. Digo, como dice José Ingenieros, soy un triunfador, no soy un fracasado, no soy un mediocre. Soy un triunfador. ¿Por qué? Bueno, porque yo triunfé con mi música, logré mi objetivo, que era llevar mi música, vivir de la música, ejecutar la música, perfeccionar lo que yo me propuse, digamos, estudiar el arpa. Yo logré, pues, esos objetivos. Por ahí me siento satisfecho. Logré también dos profesiones universitarias. De tal manera, pues, que en ese plano, en el plano profesional, bueno, soy un triunfador, pues, tanto en la música como en el plano profesional. Y no es desconocido en el ser humano que debe triunfar, y de lo cual estoy orgulloso también en la familia. Yo soy un triunfador, ¿por qué? Porque tengo tres hijos. Tengo un matrimonio, tengo más de 50 años de matrimonio. Me matrimonié con una señora de aquí, una joven de aquí de Valle de la Pascua, de la familia Padilla, Dora Padilla. Gracias a Dios todavía me acompaña en esta, digamos, en esta aventura de la familia. Pues, y somos triunfadores, ¿por qué? Porque tenemos tres hijos. Actualmente instaló un estudio de grabación conocido como Producciones Arpegio Records y continúa realizando trabajos artísticos con su grupo musical Guillermo Hernández y su grupo. Que ahora estoy incursionando es en el como productor de discos, pues, digamos. Este pequeño estudio de grabación tiene 2 años que lo monté, digamos, y bueno. Aquí solamente hacemos grabaciones de música criolla. Estamos hasta ahora, tengo esta pequeña empresa a la orden de los, digamos, de los músicos venezolanos, nuestros colegas de aquí, Vallepascuense.